Encuentran muerta a enfermera en el Hospital Cabral y Báez. Además, Joe Biden inicia en Corea del Sur gira por Asia este viernes. Abinader promete buscar solución a los apagones. Un resumen en las económicas con Arturo Taveras. 4 plantas privadas entran al sistema eléctrico del país. Esto y más en SB5 Noticias. Gracias por estar con nosotros, le damos la bienvenida en N55 Noticias. A partir de este instante vamos a actualizarles, vamos a ponerles al día con los hechos relevantes y destacados de este viernes. Ya arranca lo que es el fin de semana y nosotros preparados acá para actualizarles a ustedes con los temas relevantes. Usted pudo ya notar en los titulares, el tema esencial de cómo encontraron a una enfermera muerta en el Hospital Cabral y Báez. Ahí está ella, una enfermera, fue encontrada allí, pero fue anoche en el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Ampliamos más sobre este hecho, sobre esta noticia. Josefina Guzmán le da seguimiento, bueno, y los actualizamos a ustedes ahora. Lady Almanzar, de 48 años de edad, estaba asignada al área de cirugía ambulatoria del centro hospitalario y fue encontrada sin vida en uno de los consultorios del hospital José María Cabral y Báez por uno de los agentes de seguridad al momento de realizar la supervisión rutinaria nocturna. Miembros del Ministerio Público y agentes de la policía investigan el hallazgo y presumen que se trató de un suicidio. El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de esta ciudad para los fines de autopsia. Para N55 Noticias, Josefina Guzmán. Por supuesto que se está investigando más al respecto de la muerte de esta enfermera de una manera misteriosa. Se sospecha que fue un suicidio, pero eso se está investigando, está en manos de las autoridades, están dando seguimiento a esta información. Miren, otros temas que vamos a compartirles en este viernes. Ahí mostramos al excelentísimo presidente de la República, Luis Abinader, que afirmó que el gobierno buscará solución a los apagones que tienen cansados al pueblo desde hace muchos años y que en los últimos días pues ha generado protesta y pues molestias entre la población y la ciudadanía a nivel nacional. El presidente se expresa a propósito sobre este tema que vuelve a estar sobre la palestra pública. Reservas, es decir, que la demanda de energía era prácticamente igual a la capacidad de generación. Hemos agregado en estos 2 años unos 440 megas, 300 de renovables y 140 que empiezan a generar en el día de mañana. Adjudicaron unos 800 megas de gas natural, que va a tener también un depósito de gas natural para también, de manera estratégica, el país tener ese depósito en el norte, porque todos los depósitos de combustible están en el sur. Hemos solicitado 2.000 megas para añadírselo al sistema energético, es decir, que de una capacidad de generación de 3.000 megas, este gobierno lo va a llevar a 5.000 megas para tener reserva. Bueno, señores, a propósito de la información, el mandatario pidió paciencia al pueblo dominicano en este tiempo porque su gobierno tendrá que solucionar en corto tiempo un problema viejo que ningún gobierno ha tenido la osadía de solucionar. Bueno, otras informaciones. Les mostramos ahora cómo el abogado de la familia de David de los Santos, quien fue, señores, quien falleció bajo custodia policial el pasado 1 de mayo en el destacamento de NACO, Máximo Peña responsabilizó, pues ya en este día, en este viernes, a la Plaza Ágora Mall de la muerte de este joven. Vamos a escucharlo. Se cae esa teoría porque ¿qué salió de Ágora? Si hubiese salido, lo agarran en la calle. ¿Usted me entiende? Tal vez, no sé, pero salió de Ágora, literalmente. No sé por qué quieren quitarle la responsabilidad a Ágora, pero literalmente Ágora tiene toda la responsabilidad sobre David porque tenía el deber de cuidado de David. Él estaba en una plaza. Exactamente, tiene responsabilidad civil también, como la tiene la policía, como incluso hasta la fiscalía tendría una cuota de responsabilidad, porque en el destacamento NACO, no sé si ustedes han visto, hay una oficina del Ministerio Público, donde el Ministerio Público tiene también que velar por derechos fundamentales, o sea, hay que entregarle lo imputado al Ministerio Público. Se recuerda que el pasado 27 de abril, el joven David de los Santos, licenciado en Educación Física de 24 años de edad, fue apresado en la plaza comercial Ágora Mall de la capital y falleció el domingo 1 de mayo en el hospital Darío Contreras a causa, señores, de los golpes que recibió supuestamente a manos de los policías y civiles en el destacamento del NACO. Ahí está la noticia para ustedes. En este momento compartimos, pues, un resumen, como siempre hacemos acá en las noticias, en el día a día, de lo acontecido, ¿verdad? Tempranito acá en el espacio del café de Aero 55, sobre los temas planteados del invitado especial que en el día a día vienen acá, pues, al espacio. Mire, hoy estuvo Luis José Estévez, él es dirigente del PLD, y en este tiempo vamos a presentarles parte de los puntos que se trataron hoy en este encuentro. El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Luis José Estévez, compartió con nosotros en el café de Diario 55, donde asentó que el panorama nacional estamos como en un túnel donde no se ve la luz. Además, agregó que el gobierno no ha sabido manejar la situación. El tema de los apagones, el problema es de los generadores, es el gran problema de la nación. Se han burlado de todos. El único presidente que no se dejó engatusar de los generadores fue Danilo Medina, vociferó Estévez. Y por arriba de todo, lo que ellos quisieron imponerle, Danilo le construyó a Punta Catalina. Que si hoy tenemos unos 760 kilos instalados en el sistema, es gracias a que Danilo tuvo los pantalones para enfrentar ese sector. Y ese sector fue que lo enfrentó a él. Y ese sector es que le debe al gobierno actual ese financiamiento que ellos le hicieron al gobierno. Y el gobierno le está pagando con esto. Pero ¿qué sucede? Que quien se está perjudicando es el pueblo dominicano en estos momentos. En ese tenor, en cuanto a la venta de Punta Catalina y el gobierno de Danilo Medina, nuestro invitado al café ponderó que un gobierno lo puede hacer, pero no vía fideicomiso como lo pretende hacer el actual. Se puede analizar, el gobierno lo puede hacer, pero no entregarlo así, en un fideicomiso, tampoco así, de la manera como ellos lo quieren entregar. A una gente que no ha aportado un solo dólar para esa instalación de esa planta, que eso es una propiedad del Estado Dominicano. Eso no es una obra del PLD, es una obra del pueblo dominicano, que lo ejecutó un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, y que el pueblo dominicano tiene que tratar de que eso se preserve, de que eso no se le entregue a estos oportunistas que en la historia de la República Dominicana han vivido. Todavía hay una planta aquí que está en Puerto Plata que cobra apagada. Muchas gracias por continuar con nosotros en N55 Noticias. En este viernes seguimos poniéndoles al día a ustedes con los hechos destacados. Mire, el ministro Ito Bisonó está destacando en este tiempo el crecimiento de las MIPYMES. Importante, interesante tema. Planteó allí en aquel encuentro, incluso con medios de comunicación que se encontraban allí. Nuestro compañero Pavel Espaillat da seguimiento a la noticia y nosotros la ampliamos. El ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Víctor Ito Bisonó, destacó el crecimiento de la MIPYMES en el país, el cual se ha catapultado en los últimos meses. Precisó además que las pequeñas empresas son el tejido laboral más grande de la sociedad. Es por esto que se ha constituido en uno de los ejes principales del ministerio. Y dentro de esto, la economía circular, con la cual se aprovechan los residuos y procesos de cualquier economía, donde también se constituye amigable con el medio ambiente. Bisonó expresó que desde el Ministerio de Industria y Comercio han impactado más de 500 pequeñas empresas con el apoyo de asesores externos de la Comunidad Económica Europea y el PNUD. Además, el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES expresó que la mayoría de las MIPYMES están enfocadas en las mujeres y cuentan con el apoyo del presidente, que emitió un decreto para que las compras que hagan todos los organismos que van a los sectores sociales sean obligatorias a las pequeñas empresas, y dentro de ellas un capítulo especial a las mujeres. El ministro además destacó que han hecho un acuerdo con el Banco Central para hacer un levantamiento de las MIPYMES, ya que en el tejido laboral hay 2.3 millones de personas que elaboran alrededor de las pequeñas empresas. Con relación al tema de los combustibles, dijo que el Estado ha hecho un gran esfuerzo para su código de los hidrocarburos, y para este habrá un subsidio de 1.214 millones de pesos, los cuales salen del ahorro en la economía del Estado, y esto se logra con el buen manejo de los recursos del país. Además, Bisonó expresó que uno de los principales objetivos del presidente Abinader es impactar en la inflación para que tenga 3 dígitos menos, ya que los combustibles impactan en toda la economía nacional. De todo tipo, porque principalmente enfocada en mujeres. Nosotros también desde el Ministerio de Industria y Comercio, y con el apoyo del presidente, que emitió un decreto para que las compras que hacen todos los organismos del Estado que van hacia los sectores sociales sean obligatoriamente dirigidas a MIPYME. Y dentro de la MIPYME hemos hecho un capítulo especial para MIPYME Mujer, que no existía antes. Ustedes saben que la ley de compra y contrataciones separa un 20% para las compras a MIPYME, y dentro de ese 20% le da un 5% a mujeres. Un apoyo a las MIPYMES. El MIPYME es el tejido laboral más grande que tiene cualquier sociedad, y es uno de los ejes principales del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Y en este caso estamos hablando de economía circular, donde hoy día se tiene el compromiso y la oportunidad, además de aprovechar los residuos o los procesos de cualquier tipo de economía, bueno, pues sacar el mayor provecho y ser amigable con el medio ambiente. Nosotros hemos impactado más de 500 pequeñas empresas, medianas empresas, con el apoyo y el seguimiento de asesores externos. N55 Noticias, Pavel Espaillat. Bueno, otras informaciones para ustedes en este viernes. Vamos a contarles sobre cómo desconocidos que se desplazaban en un carro mataron la tarde de ayer jueves a otro hombre en la zona sur de Santiago, señores. Cuánta violencia, elevándose a 5 ya el número de personas que han muerto de forma violenta en la ciudad de Santiago en las últimas 72 horas. Ahí mostramos también imágenes de otros casos que se han dado, y ahora el caso de este caballero. Les contamos. El occiso fue identificado como Ramón Tineo, de 42 años de edad, quien falleció a causa de heridas de bala mientras recibía atenciones médicas en un centro hospitalario. El cadáver de Ramón Tineo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para fines de autopsia. Con la muerte de este joven suma a 5 los muertos en hechos violentos las últimas 72 horas en Santiago, donde en hechos separados y en circunstancias no esclarecidas cayeron abatidos los nombrados Michael Jalís Cruz y Cristian Cabrera López, entre otros 2. Para N55 Noticias, Josefina Guzmán. Mire, ante la ola de robos, señores, y mostramos las imágenes que está azotando pues muy fuerte lo que es la ciudad de Santiago, en el sector Valle Universitario. Allí están demandando más acción policial. Como en otros tantos sectores de esta ciudad de Santiago, lo hemos hablado durante todos estos días, a lo largo de esta semana, precisamente esos puntos señalados de casos que nos llegan a diario de personas con situaciones, señores, que se encuentran pues temerosos en las calles, andan y no saben quién es que lo va a secuestrar, lo va a asaltar, le va a quitar todo, la cartera. Entonces el asunto se está complicando, las personas piden que haya más pues vigilancia de parte de la policía. Y está el caso de esta dama, llamada Raquel Jiménez, residente en el Valle Universitario de esta ciudad de Santiago, está haciendo una denuncia de que en un mes han pues entrado 4 veces a su casa, llevándose todo lo que había incluido pues allá en el hogar, abanico y hasta lavamanos, prácticamente mudándola. Tomó el control en este momento, el valor y hablar para nuestras cámaras. Vamos a escucharla. Entraron a la casa, rompieron los hierros de las persianas y se llevaron casi todo. Se llevaron el abanico, se llevaron el lavamanos, se llevaron el otro abanico de la otra habitación, rompieron todas las cerraduras. Todo. Sí, tiene hierro por dentro y por fuera. ¿Y cómo rompieron esos hierros? No sé, yo solo sé que lo lograron como si fuera, no sé, como si fuera una soga, lo lograron a las 7:30 de la noche. No, porque, o sea, él estaba despegado, porque era del otro baño, estaba, o sea, guardado. 4 veces que se meten a la casa. En menos de un mes, yo fui a la policía y no hicieron nada, no han hecho nada, vine aquí a ver. Estamos feos porque ya la gente no quiere trabajar. La gente no quiere trabajar, entonces quiere la cosa más fácil. Y los delincuentes están acabando, porque por lo que yo digo, anoche también se metieron en un apartamento. Señores, ahí está la información de la dama, donde habla sobre cómo están azotando en todas partes en esta ciudad de Santiago los pues antisociales. Mire, y ahora la situación todavía se pone un poco más caótica, todo está caro, todo está elevado, apagones, protestas por doquier, la gente anda como cansada, hastiada, mire, en buen dominicano, aburrida. Y hay que tener mucha cuenta cuando el asunto se pone así, porque las personas, hasta de usted verle mal, o más bien de usted verle, y quizás no es mal, se molestan, se incomodan, sienten que están siendo provocados, y ahí viene la violencia, gente en las calles, los tumultos y muchas situaciones que se están dando. Por ende, no podemos arroparnos con todas estas vivencias. Tratamos en el día a día de cambiar el panorama, poniendo un granito de arena cada uno de nosotros como ciudadanos y ver de qué forma podemos llevarnos mejor. Mire, la violencia es un mal, entre otras noticias que afecta a la sociedad dominicana, por supuesto. Ya estamos tratando este punto desde las anteriores noticias, donde más del 90% de la población teme a la delincuencia. Escuche esto, el 90% y cuidado, si no el 100%. Y vive sobre los hechos de violencia callejera, ante los enfrentamientos a tiros o a machetazos de bandas y grupos. Nuestro compañero Arturo Taveras tiene más sobre este tema. En el 2021 se produjeron más muertes por homicidio que en los 3 años anteriores, según un estudio del Centro de Análisis de Datos de Seguridad Ciudadana. Ante la ola de criminalidad, asaltos y mala actuación policial, el presidente de la República, Luis Abinader, ha reaccionado reconociendo ese mal y promete que su gobierno trabaja para reducirlo y llevar tranquilidad a la población. Sí, es que ahí están esos números. Ahora, y yo estoy de acuerdo que hay una percepción que se siente una inseguridad y por eso estamos trabajando y cada día. Ahora, este es un tema que no podemos cambiarlo inmediatamente, que lo estamos trabajando de la manera correcta, como se han hecho los verdaderos cambios y reformas de la policía. Y desgraciadamente, este primer intento de reforma de la policía real que nosotros tenemos. El gobierno entiende que el problema que se representa la delincuencia es un mal preocupante y que por eso se ha iniciado el proceso de la modernización de la Policía Nacional, según Luis Abinader. En los últimos días se han multiplicado los crímenes en Santo Domingo y Santiago y otras zonas metropolitanas del país, con secuelas de más de 10 personas muertas en hechos ocurridos por separados y en circunstancias que apuntan al crimen organizado. N55 Noticias, Arturo Taveras. Bueno, gracias por seguir con nosotros. Gracias a las personas que están conectadas pues a través de las redes sociales del Facebook. Sí, porque también es una vía de comunicación en la cual valoramos y agradecemos a los dominicanos ausentes que siempre eligen esta vía para estar en contacto con nosotros y pues saber lo que está pasando en su tierra acá en República Dominicana. Muchas gracias. Eso de verdad que lo valoramos por este lado. Mire, vamos a referirnos a Inespre en este bloque que realiza, señores, una feria agropecuaria aquí en la explanada del Parque del Estadio Cibao. Tenemos más para contarles sobre esta interesante feria agropecuaria. Y tal vez de los actos que más satisfacción me ha dado en el tiempo que tengo siendo director. Y qué bueno, no sabía que Franco iba a hacer esa anécdota, pero sí, así fue. Y no era más que una razón, que él tal vez no lo dijo aquí, o sí lo dijo en sus palabras, era que me decía, pero ¿cómo vamos a hacer con algo que no existe? Con algo que no funciona. Y sí, yo le decía, yo tenía fe. Hablé primero con un gran amigo aquí presente. Me dijo que confiara en Dios, que confiara en la palabra del presidente de la República. Y eso mismo se lo transmitía a cada uno de los colaboradores. Y hoy día, con el esfuerzo, el trabajo y sacrificio de ese formidable equipo que me honro en dirigirlo, de Dios y del apoyo del presidente, lo dije, debía haber puesto a Dios primero, como lo debe ser. Hoy podemos hacer cosas como esta. El Inespre está de madre, que lo hemos hecho ya en San Pedro, en Azua. Hoy estamos acá, estaremos el fin de semana que viene en Santo Domingo. Y qué bueno que este mes de las madres, que debieran ser todos los meses, este y todos los demás, vamos a seguir haciendo cosas para llevarle a esas madres y a la población productos de calidad a precio justo. Ahí está la información, señores de Inespre, estarán este fin de semana, si usted quiere darse su vuelta por el Estadio Cibao, por la explanada del parqueo del Estadio Cibao, allí se está llevando a cabo en este fin de semana una feria agropecuaria, el fin de semana próximo estarán en Santo Domingo, por supuesto, en ese tiempo, fin de semana de las madres, muy activo, así que ahí está la información. Otras noticias para ustedes, y ahí están las imágenes del presidente de la República, Luis Abinader, que viaja en este día, viernes 20, a Ginebra y a Suiza, ¿verdad?, para participar en la pues 75ª Asamblea Mundial de la Salud y el Foro Económico Mundial, donde fue invitado para exponer sobre la experiencia dominicana en el manejo del COVID-19 y de la crisis económica post-pandemia y la recuperación del turismo. El jefe de Estado parte junto a su comitiva desde las 7:05 de la noche por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana y tiene programado arribar a Ginebra a las 11:30 de la mañana del sábado, hora local de Suiza. El gobernante sostendrá un encuentro con la directiva general de la Organización Mundial de la Salud y luego se reunirá con los jefes de Estado y de gobierno participantes en esa cumbre. Para el domingo 22, el presidente Abinader tiene agendado su intervención en el segmento de bienvenida de la 75ª Asamblea Mundial de la Salud al culminar su participación en la Asamblea Mundial de la Salud. El presidente dominicano participará después en Zúrich para continuar su agenda en Davos, ciudad donde se celebra el Foro Económico Mundial. Ya para el lunes 23, el gobernante tiene programados reuniones bilaterales con importantes entes empresariales e internacionales. Ahí está la información. Mira, otros temas, otras noticias, y es que un delivery asesinó, señores, anoche. Mire cómo están las cosas. Al administrador de un colmado ubicado en la avenida Independencia con la calle Los Navegantes. Esto pasó en el Distrito Nacional, señores. Según los testimonios o los testigos, el fallecido era conocido como Alberto, quien murió a manos del delivery, solo conocido como El Flaco, quien se llevó el dinero del negocio y la motocicleta. Mire, el hecho ocurrió en la bodega Independencia 2, donde El Flaco tenía apenas un par de semanas trabajando allí. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está la violencia? El joven, par de semanas trabajando en aquel colmado como delivery, pues asesinó al administrador, al dueño del colmado ubicado en la avenida Independencia con calle Los Navegantes en el Distrito Nacional. Caramba, nada que agregar a esta nota, definitivamente. Ya usted sabe cómo es que estamos. Nos vamos a publicidad, pero antes pasamos con nuestro compañero Pavel Espaillat en este viernes. Él nos pone al día, nos pone al tanto de todo el acontecer en las deportivas, lo acontecido hoy, ayer, anoche y lo que pasará en este fin de semana. Pavel, actualízanos. Así es, Giselle, efectivamente. Los Celtics igualaron la serie final del Este ante Miami y hoy se miden en el segundo juego los Warriors contra los Dallas. ¿verdad? Y después de la Gracias por seguir con nosotros en N55 Noticias. Señores, vamos a hablar de deportes en este momento. En las noticias, nuestro compañero Pavel Espaillat está listo para ponernos al día. Adelante, compañero. Así es, Yesel. Efectivamente, vamos a iniciar hablando de las grandes ligas. Ayer, donde Boston Red Sox se impuso de Seattle 12-6. Ahí está, allá en Fenway Park. Decir que Boston, el Trevor Story logró 3 honrones, 4 hits y 7 remolcadas para que los Medias Rojas revirtieran un déficit de 4 carreras y doblegaran el jueves 12-6 a los Marineros de Seattle. Story, que disparó un par de vuelas cercas de 2 carreras y uno más de 3 anotaciones, ese último honrón llegó en el octavo episodio y asimismo aportó un sencillo que produjo la carrera de la ventaja en el 6º inning. Con ayuda de un mal tiro, en su primera temporada de un contrato por 6 años y $140 millones, Story había bateado apenas 2 vuelas cercas en 32 duelos antes del jueves. J.K. Bradley Jr. añadió un doblete, productor que estrelló la pelota en el monstruo verde, y Boston anotó 9 carreras sin respuesta para cosechar su 5ª victoria en sus últimos 7 compromisos. Ahí está. Ahí están los Boston. Estos fanáticos de Boston, la gran fanaticada mundial, ahí está ayer dándole paliza a los Marineros de Seattle. Y pasando información, Yesel, tenemos que en la NBA, en la conferencia este, ahí están los Celtics de Boston, precisamente hablando de Boston, igualaron ayer 1-1 la serie ante el Miami Heat. Y es que Jason Tatum anotó 27 puntos en Boston, que lucieron arrolladores en la primera mitad y terminaron vapuleando el jueves 127-102 al Miami Heat para igualar la serie final de la conferencia este a un triunfo por bando. Marcus Smart y Jaylen Brown consiguieron 24 puntos cada uno. Smart se quedó a un rebote de un triple doble al añadir 12 asistencias y 9 tableros. Grant Williams anotó 19 unidades por Boston, que se valió de un ataque de 17 puntos sin respuesta en las postrimetrías del primer cuarto para tomar el control del partido. Decir también que esa racha fue alimentada por 5 triples en 6 posiciones. Peyton Pritchard y el dominicano Al Horford sumaron 10 tantos cada uno por los Celtics. Bueno, ahí está entonces bien caliente esta serie final de la conferencia este de la NBA. Ahí está entonces Boston Celtics volando la serie por bando, a 1 por bando, ante el Miami Heat. Y para finalizar, Yesel, tenemos aquí en pantalla el calendario de la jornada 10 de la Liga Dominicana de Fútbol, donde este sábado, mañana 21 de mayo, se enfrenta. Ahí está, los Delfines del Este contra la Universidad OIM, allá en el Estadio del Parque del Este a las 4 de la tarde. Y el domingo a las 4 de la tarde se enfrenta el Moca FC en el Estadio de Moca contra el equipo de la capital, el Pantoja. El juego de aquí está aplazado. Estadio Ciudad Fútbol Club contra el Jarabacoa Fútbol Club, y también el del domingo que está ahí, San Cristóbal Fútbol Club, Atlético San Cristóbal contra el Atlético Vega Real, también aplazado. Es decir, que el juego aplazado del Cibao Fútbol Club y el Jarabacoa, ahí define quién se queda en la primera posición de la tabla en esta Liga Dominicana de Fútbol, porque Jarabacoa está en primero y Cibao en segundo. El que gane, de todos modos, y pierde uno, sube entonces a la primera posición. Un juego bien esperado, aplazado ya esta jornada, y a ver cuándo entonces será este juego que determinaría la primera posición de la tabla en la Liga Dominicana de Fútbol. Hasta aquí los deportes, y este es el fin de semana para usted y los amigos televidentes. Muchísimas gracias, Pavel Espaillat. Si la pases tú también, buen merecido descanso para ti. Mire, otras noticias en este viernes que tenemos que comunicarles en un tema así, pues, esencial. Vamos a compartir en este momento el resumen de los temas económicos, ¿verdad? Antes vamos a compartir este resumen con Arturo Taveras, que siempre nos trae y nos presenta. Más adelante les vamos a compartir otras informaciones internacionales que usted también tiene que conocer en este día. Vamos con Arturo Taveras y las económicas. N55 Noticias, resumen económico. Con el precio del petróleo a la baja, al cotizarse a 109.89 y a 112 el barril, y con el dólar estable en 54.50 y 55 con relación al peso dominicano, se espera que el gobierno mantenga congelado el precio de los combustibles como lo ha hecho en los últimos meses. Las gasolinas se cotizan de la siguiente manera: la Premium a 293.60, el regular a 274.50, el diésel a 241.10 y el gas propano a 147.60. 4 plantas privadas de 410 mega entrarían al sistema eléctrico del país. Así lo informó el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, quien indicó que la licitación para una central de 800 megavatios y una terminal gasífera en Manzanillo finalizó exitosamente precisamente en la mañana de ayer, la cual entraría en funcionamiento este viernes. En otra información tenemos que con relación a los apagones, Marrancini atribuye el déficit a que no se cumplió con el estudio en el 2010. El empresario y actual presidente del Comité Técnico del Fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina dijo que esa entidad no era la solución definitiva, sino un aporte adicional al sistema, y en el gobierno pasado se pensó y se vendió como que iba a ser la panacea a una solución. Indocal inspeccionará lotes de medidores de energía eléctrica en República Dominicana. Esta inspección tiene por objetivo verificar metrológicamente que los lotes de medidores nuevos que ingresen al país cumplan con los estándares de calidad establecidos para el uso cotidiano y que, a su vez, correspondan con el modelo de medidor previamente aprobado por el Indocal. Exportaciones sumaron 4.128.7 millones de dólares en el 2022. La venta internacional de productos dominicanos continúan presentando un buen comportamiento en los últimos 4 meses de este año, sumando a 4.128.7 millones, un crecimiento de un 10% comparado con el mismo periodo del 2021, que fue de un 32%. Arrendamiento financiero han crecido en 4.6% para sumar un 46,2%. La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana informó que el sector bancario ha aumentado su arrendamiento financiero a 2.889 millones de pesos durante los últimos 4 años. Así creando un crecimiento acumulado de 46.2% en dicho periodo. N55 Noticias, resumen económico, Arturo Taveras. Señores, vamos a compartir con ustedes el siguiente tema de esta dama que mató a otra, fíjese, de 15 estocadas. Una joven trabajadora sexual falleció la madrugada de este viernes a causa de 15 estocadas propinadas por una compañera en un bordel conocido como La Bandida, ubicado en el Distrito Municipal de San José de Matanza, Nagua, provincia María Trinidad Sánchez. La fenecida pues respondía al nombre de Judy Laurenzo, de 22 años de edad, mientras que su agresora fue identificada como Crislady Ramírez Vidal, de unos 19 años. De acuerdo a las informaciones obtenidas, señores, hasta el momento, Ramírez Vidal hirió mortalmente a Laurenzo en medio de una discusión por un supuesto robo de un dinero que habría cometido la ahora fallecida. Pero una segunda versión dice que mientras Laurenzo dormía, Ramírez Vidal la atacó, señores, por razones pues desconocidas. Y ahí está el asunto. Mire, vamos a tratar otros puntos en este momento acá en N55 Noticias. Vamos a hablar de algunos temas internacionales. El presidente de los Estados Unidos, precisamente Joe Biden, se encuentra en Corea del Sur y ahí está pues la información donde comienza su primera visita como mandatario al este de Asia, donde discutirá con los líderes surcoreanos y japoneses la amenaza de Corea del Norte y la creciente influencia de China en el panorama estratégico de la región del Pacífico. Nuestro compañero Arturo Taveras le da seguimiento a este tema internacional. Lo compartimos. Al término de su recorrido, ambos líderes ratificarán su compromiso para fortalecer las cadenas de suministro en medio de la crisis de abastecimiento mundial tras años de pandemia y el estallido en febrero de la guerra en Ucrania. Los dos dignatarios se reunirán nuevamente el sábado para su primera cumbre. Ambos líderes discutirán la manera de hacer frente a las provocaciones de Corea del Norte, así como la cooperación bilateral entre los asuntos de la cadena de suministro, tecnología emergentes y otros temas relacionados con la seguridad económica mundial. Además, Biden y Yoon mantendrán ese día una comida de trabajo con altos responsables de los grandes conglomerados del país, como el vicepresidente Samsung Electric, Lee Jae-yong, el presidente del grupo SX Choi Tu-won, el presidente del grupo Hyundai Motor, Chung Ei-sung, y el presidente del grupo LG, Ku Kwang-mok. Visitará el domingo Biden también a Japón al día siguiente para reunirse con el primer ministro Fumio Kishida. N55 Noticias, Arturo Taveras. Bueno, vamos a continuar actualizándoles a ustedes con los temas destacados y ahora vamos a presentarles qué nos dice la ONAME en cuanto a las condiciones del tiempo atmosférico. Así que le presentamos las imágenes en este tiempo de qué nos dice, y es que ambiente soleado y de escasas lluvias en gran parte del país, con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en algunas localidades, temperaturas muy calurosas. Y señores, es que los efectos de un sistema de alta presión sobre nuestro territorio, que junto a esta presencia de las partículas del polvo del Sahara, estarán provocando un ambiente soleado y caluroso sobre nuestro país. Solo se prevén al final de la tarde y las primeras horas de la noche debido a la presencia de una débil vaguada y los efectos locales del calentamiento diurno y orográficos. Algunos desarrollos nubosos con aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de viento que podrían ser muy fuertes localmente hacia algunas localidades de las regiones noroeste, la cordillera central y la zona fronteriza. Vamos a conocer cómo andamos en Santiago, mínima 18, máxima 33, nublado. Para Duarte, mínima 21, máxima 33, nubes dispersas. En Santo Domingo, temperaturas mínima 22, máxima 33. Además, nubes dispersas en Santo Domingo, Montecristi, mínima 19, máxima 33, medio nublado. Así andamos con las condiciones del tiempo atmosférico. Regresamos en breve con otros temas al cierre de las noticias en este viernes. No se mueva, volvemos. Señores, gracias por seguir con nosotros. Vamos, antes de cerrar los temas en este viernes, lamentablemente nos llueven informaciones de atracos, señores, acá en esta ciudad de Santiago, de robos, personas que se montan a los carros públicos a moverse, a ubicarse, a acomodarse, a sacar la cartera a la persona. Así que tengan mucho a cuenta. Precisamente ahí está el tema, la información de cómo en este caso siguen estos atracos en esta ciudad y esta vez en Gurabo, donde pues un joven llamado Jeffrey Antonio Sánchez, el que vemos allí en pantalla, denuncia que fue pues víctima de robo por una mujer y un hombre, incluso después que la mujer se le acercó y lo abrazó por atrás, no supo más de él. O sea, ¿qué usted piensa que hubo allí? La murundanga. Así que vamos a escuchar su testimonio. Yo estaba parado frente a un colmado y vinieron un hombre y una mujer, porque yo los vi que venían juntos. Pero la mujer caminó para este lado y me abrazó por atrás y me dijo, ¿qué es lo que es, mi amor? Me está abrazando, yo la miro para atrás y me río porque la mujer me está abrazando por aquí arriba, por el hombro. Y de un pronto yo no supe más nunca nada de mí. Me monté en el motor y subí para arriba, para donde yo vivo, y ahí tuve un accidente con un carro. Me llevaron los cuartos que tenía, que no los tenía en la cartera, 2.300. El celular y un reloj. High definition. Señores, ahí está la información, las declaraciones de este caballero Jeffrey Antonio Sánchez. Ya usted escuchó su denuncia a propósito. Con la burundanga le quitaron todo. Definitivamente usted tiene que mantenerse muy pendiente en las calles, pues le están observando, se observan a la persona que ande un poco distraída quizás. Imagínense cómo están los tiempos, las personas van caminando con mil cosas en sus cabezas. Y acontecen hechos y casos que cuando usted viene a darse cuenta le han quitado todo. Así que hay que estar muy pendientes. Bueno, con esta información finalizamos, cerramos esta presente entrega informativa de N55 Noticias. Muchas gracias a ustedes por su atención, por habernos acompañado. Vamos a desearles un excelente fin de semana a ustedes, ¿verdad? En familia, a pasarla muy bien. En unos minutos, el Rebú de la Tarde llega para actualizarles con otros temas de su interés que usted no puede perderse en este viernes. Nos vemos hasta la próxima entrega de noticias.